Perú, sin duda la esencia de este planeta encantado. Perú milenario, mítico y sobre todo Perú mágico. Sígame y disfrútelo conmigo. Hace 30 años, aquí en Perú recibí el bautismo de fuego como investigador. Aquí, en una ciudad de Lima mucho más apacible y familiar, me enfrenté por primera vez al gran enigma de los ovnis. Aquí tuve la fortuna de contemplar dos naves no humanas. Y aquí, justamente, supe de otros formidables misterios. Las pistas de Nazca, las piedras grabadas de Ica y el candelabro de Paracas, entre otros. Sí, es mucho lo que le debo al Perú. Candelabro de Paracas. Hace 30 años nadie supo darme razón del porqué de este gran tridente. Hoy la situación es la misma. Nadie sabe. Sus medidas son espectaculares. Longitud máxima 183 metros. Anchura de los brazos 3.2 metros. Profundidad de los surcos entre 1 y 1.2 metros. Y en la base, un rectángulo de 20 por 14 metros. A simple vista, la gigantesca figura parece elaborada con la técnica del vaciado. Alguien extrajo la arena y procedió a un férreo prensado de las paredes. Misteriosamente, los fuertes vientos de la zona no han logrado borrarla. Y al excavar en los surcos, surge una nueva sorpresa. A 10 o 15 centímetros, dependiendo del lugar, aparece una costra blanco-amarillenta de naturaleza cristalina, muy común en esta península. La deducción es inevitable. Hace cientos, quizá miles de años, la imagen del candelabro tuvo que ser distinta. En el pasado, esa blanca y pulida sedimentación lo haría brillar como un candelabro de plata. ¿Quién lo diseñó? No hay forma de datarlo. No existen referencias históricas. Nadie sabe cuál fue su finalidad. Para algunos se trata de un símbolo religioso. ¿Quizá el árbol de la vida? Para otros representa una constelación. ¿Quizá la cruz del sur? Hay quien asegura que estaríamos ante un signo ritual vinculado a sacrificios humanos. Sacrificios que tenían lugar en Isla Blanca y en el archipiélago de las Chincha, muy próximas al Tridente.
De hecho, el eje principal del candelabro aparece alineado con la primera de estas islas. Unas islas en las que han sido encontradas las momias de jóvenes mujeres decapitadas. Para la mayoría de los estudiosos del candelabro, estas explicaciones son dudosas. Hay algo, sin embargo, en lo que todos coinciden. Por sus dimensiones y la estratégica ubicación sobre el acantilado, con una inclinación de 40 grados en relación al mar, el gran tridente parece dibujado para ser observado a distancia. En los días claros, la figura puede ser contemplada a 20 kilómetros. ¿Se trata, por tanto, de un especialísimo faro? ¿Estaríamos ante una señal indicadora? Sinceramente, no hay forma de saberlo. El eje central y principal del tridente señala al sur, exactamente al rumbo 180 grados. En otras palabras, es falso que el célebre candelabro de Paracas esté orientado hacia los míticos y sagrados lugares de Cusco, Machu Picchu, Tiahuanaco o Nazca. ¿Una señal indicadora? Es muy probable. Una señal para los navegantes y, sobre todo, para los que surcaban los cielos. Pero ¿quién tenía la capacidad de volar hace cientos o miles de años? La pregunta parece absurda. ¿Quién podía volar en la antigüedad? Para la ciencia está muy claro. Ningún ser humano tenía la capacidad del vuelo hace miles de años. Yo, en cambio, no estoy tan seguro. Sígame y le mostraré algo desconcertante. Se han cumplido 30 años desde que crucé el umbral de esta puerta por primera vez. Fue entonces cuando conocí otro de los grandes enigmas del Perú. Otro misterio que sigue sin respuesta y que, en mi opinión, pudiera guardar relación con esa extraña pregunta. ¿Quién era capaz de volar en la antigüedad? En esta casa museo y durante más de 3 décadas, el doctor Javier Cabrera Darquea, fallecido a finales del año 2001, fue reuniendo la más increíble colección de piedras grabadas. El conocimiento establecido, ¿verdad?, nos parece inamovible. Pero la ciencia ha caminado moviendo ese conocimiento y permutándolo por verdades que sí son ciertas. Ahora, esos instrumentos que ha visto ahí. Ahí está. ¿Cómo es el hueso, no? ¡Hueso! Humano. Tibia. Tibia humana. 11.000 piedras de todos los tamaños, con unos altorrelieves asombrosos. Toda una biblioteca lítica desenterrada en el vecino desierto de Ocucaje. Todo un tesoro arqueológico que, al parecer, le fue suministrado por los indios. Pero el doctor Cabrera murió sin que la ciencia reconociera su gran labor. Y este es el... Lo mismo que salió en Japón, salió acá en Paracas. Ah, sí, es verdad, sí. Los seres que llevaban como una...
En las piedras aparecen unos hombres realmente singulares. Son representados con grandes cráneos y con manos de cuatro dedos, siempre sin pulgares. ¿Quiénes son estos seres? En opinión del doctor Cabrera, estaríamos ante una humanidad desconocida y remota que habitó la Tierra hace millones de años. Una humanidad, aseguraba el médico peruano, que alcanzó unos conocimientos y una tecnología extraordinarios. Y por razones desconocidas, desaparecieron. Pero antes de extinguirse, esta supuesta humanidad dejó un legado. Miles de piedras grabadas con escenas desconcertantes. Según Cabrera, se trataría de una síntesis de su historia y de su sabiduría. Veamos algunas de estas increíbles secuencias. Trasplantes de órganos. ¿Un trasplante de corazón en la antigüedad? ¿Una intervención en el cerebro? ¿Transfusiones de sangre? ¿Cesáreas hace millones de años? ¿Representaciones de órganos humanos, hígados, corazones, riñones? ¿Cómo es posible? ¿Continentes hoy desaparecidos? ¿Animales antediluvianos? ¿Grandes dinosaurios? ¿Hombres conviviendo con dinosaurios? ¿Hombres aniquilando a estos temibles reptiles? ¿Cómo es posible si estos animales desaparecieron hace 65 millones de años? ¿Canguros en América? A lo largo de estos últimos 30 años, en las numerosas visitas a Ica y al desierto de Ocucaje, traté de descubrir el yacimiento del que supuestamente se extraían las piedras grabadas. Y a veces también se encuentran seguidas. Pero eso fue inútil. Ni los indios ni Javier Cabrera aceptaron mi propuesta. Era su gran secreto. Pero el destino me reservaba otra sorpresa. Muerto el doctor Cabrera, las circunstancias cambiaron. Y Basilio Uchulla, el hombre que proporcionó más de 11.000 piedras al médico de Ica, quizá teniendo en cuenta mi fiel amistad hacia Cabrera, me sorprendió en esta oportunidad con una insólita noticia. Si lo deseaba, podía acompañarle hasta uno de los yacimientos. No podía creerlo. ¿Penetrar en el desierto y extraer las célebres piedras grabadas? Una operación así podía despejar de una vez por todas el espinoso y polémico asunto de la autenticidad de la biblioteca lítica. Eran las 08 horas de un caluroso miércoles 16 de enero del año 2002. Y nervioso esperé. Thank you.
45 minutos más tarde, el corazón me dio un vuelco. Uno de los indios, Omar, detuvo la pala y señaló una piedra todavía semienterrada. Y observamos que el terreno está perfectamente apelmazado. Por tanto, es muy difícil que aquí haya habido algún tipo de manipulación previa. De momento, terreno completamente intacto, apelmazado. No podía creerlo. Sin posibilidad de manipulación. Ya. Ya cede. Es pesada, grande, de unos 30 centímetros y probablemente de unos 5 kilos de peso, por lo menos. Que le corte la cabeza. Al dinosaurio. Al dinosaurio. El dinosaurio, con la desesperación, pone la mano en el pecho y la otra la pone abajo. Esa es su pierna de él. Su otra mano, que el indio corre a matarlo. Su plumaje. Y a este primer hallazgo le siguieron otros. Los indios descubrieron nuevas piedras grabadas a razón de una cada 10 minutos. Es la tercera. Todas ellas, en apariencia, habían sido sepultadas mucho tiempo antes. La ha encontrado Omar, ¿no? Sí. Omar. Sí. Y vamos a proceder a la extracción. Volvemos a insistir, terreno completamente apelmazado, que no se ha tocado, evidentemente, pues en muchísimo tiempo. Las grandes que tú le llevaste a Javier Cabrera. Vengo de parte de allá. De allá. Bueno, esta es la cuarta piedra. Son las 10 menos 5 de la mañana. Fuerte calor. Pero creo que está mereciendo la pena, porque ante nuestra sorpresa aparece una más. ¿Quién sabe cuántas puede haber aquí, en este cerro? Hoy, 16 de enero del año 2002, a las 10 de la mañana, en pleno desierto de Ocucaje, Basilio Uchulla ha accedido a llevar por primera vez a un equipo de televisión hasta uno de los yacimientos de las célebres piedras grabadas de Ica. Y nos hemos llevado la gran sorpresa. En 40 minutos han conseguido extraer cuatro de estas misteriosas piedras. Este, sin duda, es un momento histórico. Aquella experiencia, sinceramente, me dejó perplejo. Y sentí una extraña alegría. En cierto modo, esta primicia mundial venía a compensar muchas de las amarguras sufridas por el doctor Cabrera. Y brindé por él y por la valentía y coraje que demostró en vida. Pero este importante hallazgo solo era el principio de una nueva investigación. Ahora debía someter estas piedras a toda una batería de minuciosos análisis. ¿Se trataba de grabados antiguos? ¿Estábamos ante una humanidad perdida y remota? Y el enigma de Ica se oscureció mucho más. ¿Quién podía volar en la antigüedad? En la biblioteca lítica de Ica aparece grabado con nitidez: hombres prehistóricos volando sobre grandes pájaros. ¿Los domesticaron? ¿Se trata de gigantescos reptiles voladores? ¿Y qué decir de estos pájaros de aspecto mecánico? ¿Qué quisieron representar? El cuerpo humano. Entonces, un momentito. Ni qué decir tiene que la arqueología oficial no acepta las teorías y conclusiones del doctor Cabrera d'Arquea. Para la ciencia, la humanidad, nuestra humanidad, es la única. Y ceñidos a esta premisa,
los arqueólogos peruanos se niegan incluso a examinar las piedras grabadas. Poco importa que los informes solicitados en su día por el doctor Cabrera a diferentes laboratorios revelen una misma y antiquísima pátina en la totalidad de las piedras. Que es curvo, que es limitado. Como tampoco importa que algunas de estas piedras grabadas fueran halladas en el fondo de tumbas precolombinas. Este fue el caso del rector de la Universidad de Ingeniería de Lima, Santiago Agurto, quien en 1961 descubrió cuatro de estas piedras en otras tantas tumbas al sur de Ica. Tumbas cuya antigüedad fue estimada en 2.300 años. A mi regreso a España, como dije, varias de las piedras grabadas desenterradas en mi presencia fueron enviadas a cinco laboratorios pertenecientes a cuatro universidades españolas y una canadiense. Aunque los estudios no han concluido, los primeros análisis arrojaron el siguiente resultado. En algunas de las piedras, las zonas grabadas presentan una oscura pátina, consecuencia muy probablemente de un largo proceso de oxidación natural. En palabras sencillas, esos grabados no son recientes. Pero otros estudios en otras piedras han puesto de manifiesto que las incisiones presentan una clara factura moderna. Los grabados habrían sido ejecutados con medios mecánicos motorizados. En suma, según estos análisis, y por ahora, algunas de las piedras extraídas del cerro serían recientes y otras antiguas. El enigma, por tanto, sigue en pie. Sea como fuere, lo cierto es que los antiguos peruanos parecían obsesionados con el hecho de volar. Esta es otra prueba, una prueba determinante. Guaco perteneciente a la cultura mochica, según los expertos, fabricado hace 2.000 años. Un hombre con alas. Unas alas claras y nítidas, sujetas al pecho con sendas correas. Para los arqueólogos se trataría de una especie de mensajero. Y me pregunto, ¿un mensajero con alas provistas del correspondiente arnés? ¿No es más lógico pensar en la representación de un hombre que podía volar? Más aún, si los antiguos peruanos obviamente no estaban capacitados para practicar el vuelo, ¿no serán estos guacos y pinturas el recuerdo de otros seres que sí podían hacerlo? Dioses que sobrevolaron el Perú y que marcaron para siempre la memoria de los primitivos pobladores.
del recuerdo de unos dioses. Quizás sea esta la explicación a las célebres y siempre fantásticas líneas y pistas que podemos contemplar en la desértica pampa de Nazca. Cientos de líneas kilométricas. Cientos de pistas que asombran y confunden. Cientos de figuras dibujadas en un paño de casi 600 kilómetros cuadrados, estratégica y misteriosamente concentradas en las pampas y cuencas de Jumana, Santa Cruz, Río Grande, Palpa, Ingenio y Nazca. Una formidable obra desarrollada quizá como homenaje, quién sabe si como reclamo, a esas criaturas que hace cientos o miles de años surcaron los cielos del Perú. Los hombres alados, dioses capaces de volar, seres superiores gobernando extrañas y luminosas máquinas, dioses que prometieron volver, y los hombres ansiosos plasmaron sus deseos en la tierra, dibujando grandes figuras, unas figuras solo visibles desde el aire, unas figuras mitad oración, mitad grito. Más de 200 figuras como esta pueden ser contempladas en la actualidad en el Valle de Nazca, probablemente una de las zonas más secas de la Tierra. Aquí no llueve nunca o casi nunca. La corriente de Humboldt en las costas del Pacífico, 3 grados por debajo de la temperatura del aire, es la responsable de esta extrema aridez. El índice de precipitaciones es realmente angustioso. Apenas un centímetro cúbico al año. Y esas pocas gotas de agua se reparten en unos 30 minutos cada 2 años. Esta circunstancia ha permitido, en definitiva, que las líneas, pistas y figuras de Nazca se conserven casi intactas a lo largo de los siglos.
y a la ausencia de lluvias hay que añadir también otro interesante y peculiar factor que ha preservado casi milagrosamente la integridad de este tesoro. Los guijarros de la pampa, sometidos durante el día a fuertes temperaturas, acumulan el calor, creando una especie de colchón que aísla la superficie del terreno y sobre el que se deslizan vientos y arenas. Eso hace de que se genere ese colchón que tú mencionas, el valle de Tarúa o la zona de Palpa, ¿no? Donde también vemos inmensa cantidad de... Amparados en estos dos importantes hechos, los creadores de las figuras y pistas solo tuvieron que proceder al barrido de la pampa para formar los dibujos. Al rayar la rojiza superficie del desierto, rico en hierro, aparece de inmediato una blanca capa de sílice, y el contraste de colores da vida a los formidables geoglifos. Los últimos estudios de datación, en especial los llevados a cabo por Percy Clarkson y Harry Hurton de las universidades de Winnipeg, en Canadá, y Nueva York, respectivamente, fijan la antigüedad de estos geoglifos en unos 500 años antes de Cristo. De lo que sucede con el candelabro de Paracas, estas figuras de la pampa nazqueña sí disponen de un respaldo histórico. Cieza de León, que acompañó a Pizarro por el Perú a finales de 1537, fue testigo de excepción de estos signos. Así los califica. Signos en algunas partes del desierto que circunda Nazca. Y añade en sus crónicas que dichos signos eran tomados como caminos a seguir por las comunidades indias. En esa misma época, otro español, el soldado Francisco Hernández, acampa durante una semana en Nazca y escribe en su diario: los indios trazaban grandes líneas en el suelo. Después, en 1586, el corregidor Luis de Monzón se dirige al virrey Toledo y le relata la siguiente historia. Antes que los españoles dominaran a los incas, en tiempos antiquísimos, un pequeño grupo de otro tipo de gente a la que llamaban los viracochas llegó a esta tierra. Y obedeciéndoles, los indios los siguieron e hicieron caminos que hasta ahora se pueden ver, largos como una calle, a cuyos lados construyeron muros bajos. ¿Los viracochas? ¿Quiénes eran? Cuando consulté a los indios, todos coincidieron. Señalaron al cielo y exclamaron: dioses, dioses que volaban, dioses que llegaron de Tiahuanaco y trajeron el arte y la agricultura. Dioses que enseñaron cómo dibujar las líneas y figuras.
Pero además de estas célebres figuras, los antiguos pobladores de la Pampa crearon otros símbolos no menos misteriosos. Unos dibujos que voy a ofrecerle en primicia. Sígame y juzgue por sí mismo. Al norte de la ciudad de Nazca, a poco más de 25 kilómetros, y entre los resecos arenales de Palpa, Ica y Ocucaje, este planeta encantado nos reserva otra sorpresa. Decenas de geoglifos desconocidos. Alrededor de 300 figuras similares a las de Nazca, que nunca fueron filmadas. La huella de la serpiente. Más de 10.000 orificios de un metro de profundidad y 90 centímetros de diámetro que trepan por laderas y cerros. Nadie sabe qué significan. Lo que algunos llaman la tarjeta perforada. Otra enigmática sucesión de puntos en forma de aspa, excavados a lo largo de 15 columnas o líneas paralelas. ¿Se trata de un sistema de navegación aérea? Nadie lo sabe. El gigante de cabeza cuadrada. Otro ser enigmático coronado con plumas o antenas. Una figura antiquísima, probablemente de mayor antigüedad que las de Nazca, que levanta los brazos mostrando unos objetos igualmente desconocidos. Y en las laderas de los cerros próximos, nuevos gigantes. Seres que parecen saludar a quienes se acercan por el aire. Y en Pozo Santo y en el cerro de Cabeza Larga, más señales. Figuras geométricas incomprensibles. Individuos gigantescos con enormes cascos. Felinos. Aves desconocidas para la ciencia. Todo un misterio. Un irritante misterio. Y al igual que en el Valle del Ingenio, más líneas y pistas. Cientos. Pistas de hasta 14 kilómetros. Pistas de trazado impecable, entre las que surgen elaboradas figuras de aves y flores. Imágenes que, lamentablemente, como dije, están siendo destruidas por la mano del hombre. Y en el calcinado arenal de Ica, otro desafío. Esta figura fue descubierta en 1984 por los pilotos de Aerocóndor en la Hacienda San Javier. Desde entonces recibe el nombre de la Estrella de San Javier. Mide 64 metros de diámetro y constituye sin duda el más arduo de los jeroglíficos. ¿Qué significa la gran cruz central? ¿Cómo debemos interpretar los 200 orificios y las decenas de líneas que unen los círculos? ¿Estamos ante un mensaje matemático? El repaso a esa otra Nazca, la Nazca olvidada, sería interminable. Y decidimos concluir con una figura que no precisa demasiados comentarios. Un colibrí de 50 metros de longitud, con algo muy especial sobre su cuerpo. Sí, todos los que lo contemplan coinciden.
un avión. Un avión dibujado sobre el cuerpo de un colibrí. Alas rectas, morro puntiagudo y todo un timón de cola. Pero ¿quién volaba hace 2000 años? El enigma de Nazca ha cumplido 75 años. En 1927, el antropólogo Toribio Mejía era el primero en enfrentarse a este gigantesco y misterioso tablero. Después sería redescubierto por toda una legión de expertos. Para Kossoff, por ejemplo, estas figuras eran la representación de las trayectorias del Sol, de la Luna y de los planetas. En otras palabras, el mayor libro de astronomía del mundo. Para María Reiche, la matemática alemana que dedicó su vida al estudio de la Pampa, se trataba de un calendario. Un formidable calendario en el que las figuras reproducían constelaciones y las líneas marcaban solsticios y equinoccios. Gerald Hawkins sometió esta teoría de Reiche a las computadoras y comprobó que la hipótesis del calendario era falsa. Para el explorador inglés Tony Morrison, las líneas son caminos, senderos sagrados que unirían templos. Pero ¿dónde están esos supuestos templos? Otros, como Jim Guntman, están convencidos de que los antiguos pobladores del Perú llegaron a fabricar y utilizar globos aerostáticos. Así, dicen, diseñaron las figuras. Dobkin de Ríos y Cárdenas van más allá y apuntan una explicación tan poco convincente como las anteriores. Según estos científicos, las figuras de Nazca no serían otra cosa que el resultado de la ingestión de alucinógenos por parte de los indios. William Isbell, en cambio, afirmaba en 1980 que estos geoglifos fueron la consecuencia de un simple entretenimiento, un procedimiento para mantener ocupada a una gran masa de población. La hipótesis no se sostiene porque, entre otras razones, estas figuras fueron trazadas a lo largo de 1500 años como mínimo. Henry Stirling llegó a proponer una explicación que obviamente fue desestimada. Los geoglifos de Nazca, escribió, son en realidad un gigantesco telar. Y recientemente se ha puesto de moda otra versión que tampoco termina de convencer. Según el hidrólogo Stephen Mabey y el arqueólogo Donald Pruls, estos cientos de imágenes serían simples marcadores de aguas subterráneas. El problema que hace tambalear los informes de estos científicos de la Universidad de Massachusetts es que de las 500 figuras existentes en los desiertos peruanos, solo 5 coinciden con napas o mantos de agua subterránea. Solo 5. Es evidente que ninguno de estos investigadores y científicos se interesó jamás por la opinión de los indígenas. Yo sí lo he hecho. Y esta es mi conclusión. La tradición peruana dice: hace mucho tiempo, sobre esta pampa descendieron unos seres que podían volar. Fueron los viracochas, los dioses llegados del este. Unos hombres buenos que trajeron la paz, la concordia y el progreso.
y fueron esos dioses quienes dibujaron las primeras líneas y figuras. Después, nosotros, los hijos de los viracochas, seguimos su ejemplo y aprendimos a dibujar en la arena. Ellos lo verán algún día y regresarán, 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 y regresarán.